¿Qué tal, nuestros queridos amigos? Estamos en un nuevo programa, en una nueva edición, y cada edición es maravillosa porque Dios pone su toque maravilloso. Y me van a acompañar en esta nueva estudio acá René Quispe, al cual le doy la bienvenida a este programa, para que nos acompañe, para que Dios lo use y nos pueda instruir. Gracias, Ricardo. Y también tengo acá a mi izquierda a mi hermano Fabio, que él también pone todas sus energías, y lo más importante es que pone su mente en el canal de Dios para que él pueda dirigirnos. Bienvenido, Fabio. Gracias, Edgardo, por la invitación. Necesitamos de gente sincera. Sí, señor. Y vos decías recién, poner la mente en las cosas de Dios, qué importante, ¿no? Es descubrir esta lucha entre mente y corazón. Cuando tradicionalmente toda mi vida dije que amaba de corazón y hacía todo lo contrario a lo que el amor dice, ¿no? Entonces, qué importancia es empezar a pensar lo que decimos y a ponerlo en prueba con la verdad, con la palabra de Dios, ¿no? Por eso, en este momento, vamos a anunciar el título de este programa. Es sobre la familia. Y a la familia la debe comandar el amor, que justamente acá Fabio lo menciona. Pero vamos a ver que hay dos fuentes del amor, y vamos a ver cuáles son esas fuentes y en qué forma se debe amar. ¡Qué hermoso tema! Lo más exuberante es el amor, y en este momento hay una lucha entre esas dos fuentes del amor que vamos a tratar de mencionar y de ver. Sobre esto, la institución del matrimonio fue creada antes del pecado. O sea, qué importante institución, junto con otra, que luego del pecado iban a seguir estas dos instituciones. Una es la institución del día de descanso, que ustedes pueden buscarlo en sus Biblias, desde el comienzo. Génesis quiere decir comienzo. Génesis 2, del 1 al 3, habla de la institución del día de descanso como fundamental para nuestra salud mental, espiritual y, por qué no, también material, ¿no? Y la otra institución, de la cual ahora nos ocupa, está también en Génesis 2, y dice que Dios vio bien que el hombre no estuviera solo. Dios le creó la necesidad de la mujer desde que lo creó. Pero ¿qué pasa? Hizo una clasificación taxonómica, Adán, acerca de los animales, y no vio ninguna pareja idónea para él, ¿no? Entonces, cuando notó que todo animal tenía su pareja y él no la tenía, sintió la necesidad. Y entonces Dios hizo la primera operación con anestesia. Le dio un sueño profundo a Adán y sacó una de sus costillas, y de ella hizo a Eva y se la entregó. Y Adán llegó a decir: esto es ahora hueso de mis huesos, en Génesis 2, 23. 23. Y carne de mi carne, y será llamada varona, porque el del varón fue tomada. Muchas veces es donde más ataca nuestro enemigo, en hacer separación, poner problemas entre el hombre y la mujer. Y es imposible que esto deje de hacerse a menos que dependamos de nuestro Dios. Con nuestras fuerzas, o mejor dicho, con nuestra debilidad, es imposible llevarnos bien con el cónyuge que elegimos. Con el tiempo aparecen problemas, y Dios puede hacer renovar nuestros votos primeros y llegar a estar enamorados más que cuando nos casamos, cuando empezamos a reconocer a Dios. Y entonces Dios dijo: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, dejar el hogar y allegarse a su mujer, y serán los dos una sola carne. Es una nueva etapa de nuestras vidas con nuestra mujer y con nuestros hijos. Y ahora yo voy a poner punto en mi boca para dejar que acá estas dos personas que me acompañen puedan desarrollar este tema. Adelante.
Gracias, Edgardo. Primero quisiera saludar a todos mis hermanos aquí en Santa Rosa y otros lugares en La Pampa. Es la primera vez que estoy acá. Y la verdad que fui muy bien impresionado. Gente maravillosa, amigos, personas que aman a Dios. Y gracias a Dios podemos tener esta charla hoy. Pensar que ayer no te conocía. Y hoy estamos como amigos, como hermanos. Son cosas maravillosas. Son cosas muy lindas que Dios nos permite experimentar y gozar cuando pertenecemos a lo que la Biblia llama la familia de Dios. Es una familia unida no por aspectos económicos o ideas políticas, es más bien una familia unida por ese espíritu de amor de Dios que nos hace iguales unos a otros con un amor que es realmente divino. Mira, el tema que tú estás trayendo es un tema que me interesa muchísimo, porque yo tuve que aprender cosas que fueron muy difíciles para mí de aprender, pero por la gracia de Dios, pasando por muchas pruebas y dificultades, hoy puedo decir que tenemos un hermoso hogar con mi esposa. Yo me casé muy enamorado de ella, muy enamorado. No había mujer más linda que ella para mí, pero con el tiempo las cositas comenzaron a surgir y teníamos problemas. Yo quisiera compartir un poquito y después charlar entre el grupo aquí. ¿Cómo? ¿Cuáles son algunas de las cosas que hacen que tengamos problemas? Yo creo que una de las razones de los problemas que hay en los matrimonios tienen que ver con lo que en el Génesis se nos describe, en el capítulo 3 de Génesis. Porque lo que tú acabas de leer es la creación de Adán y Eva como matrimonio antes del pecado. Ahora, Dios les dijo muy clarito a ellos que no debían comer de cierto árbol, porque si comían de ese árbol, ciertamente morirían. Ahora, cuando leemos la Biblia, nos damos cuenta que ellos, si bien comieron del árbol, físicamente no murieron ese día, porque siguieron viviendo Adán más de 900 años, de acuerdo al registro bíblico. Pero, en verdad, lo que Dios dijo se cumplió, porque ese día ellos murieron espiritualmente. O sea, esa presencia del Espíritu de Dios que creaba la unidad y la armonía como matrimonio salió de ellos. Ya no estaba guiando su forma de sentir, pensar y hablar. Y se encontraron los dos con temor, con vergüenza, escondidos. Dios viene, los llama, salen de su escondite, pero no salen con espíritu de arrepentimiento, de humildad, sino que salen acusándose el uno al otro. Espiándose. Exacto. Y entonces Dios tiene que ahora hablarles a ellos. ¿Y cómo puede Dios explicarles a ellos las condiciones de lo que va a pasar ahora como consecuencia del pecado? A nadie nos gusta recibir la consecuencia de algo que ha sido negativo. A nadie nos gusta eso. Sí, fundamentalmente estoy haciéndome una idea de lo que estás diciendo y es maravilloso porque acá la palabra de Dios, que anticipa todo, dice que el pecado no solamente es muerte, sino que también es separación entre Dios y el hombre. Y ocurre. ¿Sí? Ocurre. De hecho, lo que primero se ve en esta muerte espiritual es una separación de tres seres, porque el matrimonio finalmente he entendido que es eso, ¿no? Es una institución sagrada de tres. Es decir, está el hombre y la mujer que están mencionados, pero allí en medio tiene que estar como la argamasa especial, uniendo lo que el pecado desune, que es Dios, ¿no? Y es tan maravilloso. Y acá hoy se me cae una ficha más, ¿no? Dentro de este tema, cuando lo estabas describiendo, veo perfectamente esa separación que produce, ¿sí?, el pecado. Y es instantáneo eso. Eso no es como la muerte, que sabemos que la paga del pecado es muerte y todos la hemos vivido y todos la vamos a padecer, a menos de que nuestro Señor Jesús venga hoy y aquellos que creemos seamos levantados en gloria. Es tremendo separarnos de aquel que nos hizo para que estemos juntos. Y mira, ellos estaban separados en el escondite, pero juntos. ¿Sí? Juntos, porque estaban físicamente el uno al lado del otro, pero estaban separados porque no había amor, había acusaciones del uno al otro, había una situación muy triste con ellos. No, tremendo. Y lo interesante es cómo Dios enfrenta este problema y trata de explicarles a ellos, a Adán y a Eva, qué es lo que está pasando, para que ellos entiendan.
Y lo primero que le dice a Eva, después de darle la promesa, porque todos conocemos, sí, tal vez algunos de ustedes que están escuchando, no se acuerdan de la promesa que está en el versículo 15 del capítulo 3, donde Dios le dice a Adán y Eva que eventualmente Cristo, que es la simiente de la mujer, pisaría la cabeza de la serpiente, que es Satanás. Esa es una promesa maravillosa que Dios le da a ellos, como para que tengan esperanza. Sí, sí. O sea, Dios siempre comienza con la esperanza, nos anima. Y inmediatamente después le habla a Eva y le dice cosas fascinantes. Lo primero que le dice a Eva tiene que ver con el hecho de que las mujeres al dar a luz iban a sufrir en la consecuencia del pecado. Con dolor darás a luz tus hijos. Y una promesa que todavía, doctor, aún con la mano del hombre, de la ciencia, no puede ser exonerada. Porque muchas mujeres pasan por diferentes motivos, ¿no? Por un parto no natural, sino por una cesárea. Y los dolores, luego de la cesárea, no en el parto porque está adormecida, pero luego de la cesárea, son tan fuertes como en un parto natural, y a veces hasta más. Y es interesante porque nosotros podemos hablar de esto, pero nunca vamos a saberlo por experiencia. Nunca, nunca, pero yo tengo 4 hijos y viví ambos casos, ¿no? Y veía el sufrimiento de mi mujer y le pedí a Dios, Señor, alivia ese dolor, porque uno, yo siempre lo digo, no hay mayor dolor para uno que ver sufrir al que ama. Exacto, sí. Ahí entiendo el amor de Dios, ¿no? Acá decía el doctor René Quispe que se llenaron, digamos así, de acusaciones uno contra otro. La mujer que me diste por compañera, ella me dio y yo transgredí. Al decirle la mujer que me diste por compañera, estaba diciendo, le estaba echando la culpa al mismo Dios, ¿no? ¿Cuántos matrimonios hoy sucede lo mismo? Que el marido tiene quejas contra la mujer y la mujer contra el marido. Y posiblemente los dos, ambos, tengan razón. Pero Dios quiere llevarnos a otro terreno. Quiere que lleguemos a reconocer nuestros errores y entonces el vacío que el hombre tiene desde Adán pueda ser llenado por el Espíritu de Dios. Y entonces el matrimonio cambia de rumbo y entonces sabe que tiene que buscar la ayuda del Espíritu Santo. Y entonces tú que tienes problemas con tu mujer y que tu mujer tiene problemas contra ti, todavía están a tiempo de darse cuenta que necesitan invitar a este ser maravilloso en el seno del hogar. Y si ya te separaste y te volviste a juntar, Dios dice que cada uno se quede como Dios lo encuentra, ¿no? Hoy la familia humana está muy complicada y entonces es menester que sigamos desarrollando este tema, y vamos a hacer un pequeño corte, y enseguida acá René nos va a seguir ayudando a visualizar cuáles son los problemas que aparecen en el hogar y cuál es la solución. Ya estamos con ustedes. Bien, nuestros queridos, ¿se imaginan que al hacer este programa lo estamos haciendo con toda la idea de que Dios pueda iluminar nuestras mentes, nuestra lengua, y a través de su palabra pueda llegar a ustedes que son como nosotros y que muchas veces tenemos problemas porque no estamos buscando a Dios en primer lugar? Debiéramos acostumbrarnos, apenas amanecemos, nuestro primer trabajo, buscar a Dios en oración. Y en estudio también, pero en oración en primer lugar. Si no lo hacemos un día, empezamos a enfermarnos. Si no lo hacemos 2 días, bueno, nos engripamos. 3 días vamos a tener un cáncer. 4, vamos a estar en terapia intensiva. Y empezamos a morir realmente. Porque necesitamos la vida espiritual. Y la sentimos. Aquellos que ya tenemos un tiempo incursionando en las cosas de Dios, cuando por alguna forma nosotros pecamos, permitimos que el diablo saque el Espíritu de Dios, porque no podemos estar con los dos espíritus. Dios nos pide todo nuestro ser y es una felicidad tan grande la que se siente, como es tan grande la infelicidad que se siente cuando ese espíritu nos tiene que dejar, porque nos da libertad. Y en esa libertad le pedimos a René que nos eduque para que nuestro matrimonio empieza a mejorar. Y en verdad yo tengo que ser educado primero. Amén. Y todos tenemos que seguir siendo educados, porque el proceso de crecimiento en la vida es continuo. Nunca podemos decir, yo
llegué, me gradué. En la vida no hay graduación. Dios quiere que sigamos aprendiendo cada día, hasta el último día de nuestra vida o hasta que Jesús regrese en gloria. Estaba por mencionar antes que hay un pasaje donde Dios quiere enseñarles a Adán y Eva qué pasa como consecuencia del pecado. Y lo dijo de una forma que la mayor parte de la gente no sabe ni cómo interpretarla. ¿Por qué no lo leemos juntos? Si tienes una Biblia, busca en Génesis capítulo 3, el versículo 16. En la segunda parte del versículo 16, Dios le dice a Eva: Eva, tu deseo será para tu marido, y él, tu marido, se enseñoreará de ti. Yo imagino, por lo que he escuchado, que la mayor parte de la gente no tiene idea de lo que esto significa. Algunos hombres les gusta y dicen, mira lo que dice la Biblia, yo soy el Señor, yo me tengo que enseñorear de ti. Eso no es lo que dice la Biblia, eso es lo que es la consecuencia del pecado. Y si miramos las dos frases, vamos a ver que la primera, Dios le dice a Eva, Eva, tu deseo será hacia tu marido. Déjame explicarte un poquito de dónde viene esto. Eva fue creada con esa presencia del Espíritu Santo en su vida. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, dijo que hagamos al hombre a nuestra imagen, la imagen de Dios. La imagen de Dios en Adán y Eva no era necesariamente la parte física, era esa presencia del Espíritu Santo de Dios en ellos que creaba una unidad que nadie podría separar mientras ellos tuviesen ese espíritu. Pero al pecar, el espíritu, esa presencia de Dios en ellos, salió y quedó un vacío emocional, una soledad interna. Y desde entonces yo diría que la gran mayoría de las mujeres tienen un anhelo profundo de encontrar un hombre que las proteja, las ame, las haga sentir seguras. Cuando pregunto esto a las mujeres, en su gran mayoría ellas dicen, sí, eso es lo que deseamos. Pero el problema está en que ese mismo problema que Eva tenía al tener un vacío interno, ya no tenía esa presencia que la guiaba a amar como Dios ama. En el hombre creó un problema similar pero diferente. Similar en que está basado en ese vacío interior. Ya no está la presencia del Espíritu Santo. Pero el hombre, en esas características masculinas que tiene, se torna un dictador, un controlador, un mandón, o un indiferente a la necesidad de la esposa. Entonces al hombre le cuesta mucho entender lo que la esposa anhela. Y el pecado ha creado esa separación, esa dislocación entre el hombre y la mujer, y es como que cuesta mucho mantenerla. Al comienzo sí nos sentimos atraídos, hay cositas que nos gustan, nos abrazamos, nos besamos, sentimos la unidad íntima, y está todo fantástico. Pero después de un tiempito las cosas cambian. Y es como que el hombre se torna controlador, mandón, fuerza. Y la mujer sigue con esa necesidad de tener a alguien que me haga sentir tranquila, segura, amada, entendida. Y esto ha creado que muchas personas se muevan de un matrimonio a otro matrimonio, a otro matrimonio, y tienen relaciones superficiales donde no aprenden a vivir bajo la dirección del Espíritu Santo. Ese Espíritu que Dios prometió darle a aquellos que lo piden, y que es capaz de crear un hogar armonioso. Un hogar lleno de paz, de amor, de ternura. Yo no soy un hombre tierno. Yo no soy un hombre amante, cariñoso y paciente. Yo sé eso porque yo he vivido matrimonio con problemas. Pero por la gracia de Dios, yo estoy aprendiendo a pedirle a Dios cada día que Él llene mi corazón. Eso que tú mencionaste, Real. Eso que tú expresaste. Dios tiene que llenar mi corazón. Claro, Dios no puede llenar nuestro corazón sin que se lo permitamos. Por eso la Escritura dice, yo estoy a la puerta y llamo. Le tenemos que pedir, le tenemos que abrir la puerta de nuestro corazón. No ocurre lo mismo con nuestro enemigo, ¿no? Que enseguida, doctor, le vamos a pedir del amor, ¿no? Sí, sí. De la fuente. Un punto más que quiero mencionar en cuanto a esto, que yo le hago, cuando yo enseño estos temas en distintos lugares, iglesias, escuelas, otros lugares, yo le digo a las damas,
Y yo sé que esto para las damas jovencitas no es fácil de entender o de aplicar, pero hay que decirlo. No te cases cuando este vacío está vacío. Este vacío puede ser llenado solamente por Cristo, el Espíritu Santo. Y si tú, antes de casarte, ves que tu corazón esté en paz, lleno del amor de Dios, Él te va a guiar a encontrar un hombre que también está en esa relación con Dios, y como consecuencia tendrá un hogar que va a ser mucho más sólido que aquel hogar donde el hombre y la mujer se encuentran y no tienen esa presencia en el corazón que crea la armonía y la unidad en el hogar. Por lo tanto, si eres una joven, una señora que está pensando en casarte, tienes que estar segura de que aquí dentro la paz de Dios está en tu vida, que tú sientes esa presencia, y vas a encontrar entonces, o vas a buscar un hombre que también tenga esa paz de Dios. Y lo mismo va para los hombres. Si tú planeas casarte y tú no tienes la paz de Dios, lo único que vas a crear es problemas. Busca esa paz de Dios, ese amor de Dios, ese Espíritu Santo que llene tu vida, que cambie tu vida. Entonces Él te va a guiar a encontrar una mujer de Dios, una mujer que honre a Dios, una ayuda idónea en tu vida para que puedas tener un hogar feliz. Saben, queridos nuestros, que lo que dice acá el doctor René es muy verdad. Yo era un cristiano, me creía cristiano y no conocía. Luego esto lo fui aprendiendo, luego de estar casado, la necesidad de que Dios maneje nuestras vidas en una forma continua. Dios manejaba mi vida, pero en una forma discontinua, ¿eh? Y después conocí la escritura que dice: si permanecieres en mí y yo en vosotros, verdaderamente serán mis discípulos. Entonces, ¿qué verdad es la que Él nos menciona? Muchas veces Dios está y tenemos la paz, pero no la tenemos continua porque estamos acostumbrados al pecado y nos descuidamos y estamos pecando y el Espíritu Santo se retira. Entonces sentimos este vacío, buscamos a Dios, le pedimos perdón y nuevamente lo llena. Y así vamos teniendo una experiencia y vamos creciendo en Dios. Pero el diablo no quiere que se toquen estos temas, porque nos metemos en temas de él. La familia es la célula fundamental de la sociedad. Y si se destruye la familia, ¿cuántas cosas no destruye? Entonces realmente, jóvenes y aquellos que no son tan jóvenes, que a lo mejor ya están en la relación de pareja o de hogar o de casamiento, que ya están casados, tenemos que aprender a llenar el vacío interno que tiene forma de Dios y que únicamente se llena de Dios. Muchos prefieren llenar este vacío con dinero, con distintos motivos que le entusiasman en la vida, pero ese vacío lo siguen teniendo. Por más dinero que se tenga, la paz del cielo, Jesús en nosotros, a través de su Santo Espíritu, nos hace plenos y tenemos que aprender. Con respecto a lo que está diciendo Edgardo, era la pregunta que iba a hacerle, doctor. Viene de muchas mujeres, o mayoritariamente mujeres, tengo que serle sincero, que están estudiando la palabra de Dios, que quieren hacer la voluntad de Dios y están en una situación anómala para con lo que Dios dictamina en su palabra. Y se encuentran allí, cortada por la palabra, cortada por la ley de Dios, y unida por su esposo a una familia, y tienen temor a tirar todo por la borda simplemente por seguir a Dios. Y se crea una disyuntiva, se crea un conflicto en el corazón de esa persona, no en la mente básicamente, sino en el corazón. Es decir, ¿qué tengo que decirle a mi esposo? Que se case hoy, y si no, tiro todo por la borda. Y eso no quiere Dios. Quiero que hablemos un poquito de lleno con respecto a eso, porque también hay mucha confusión con respecto a esto, y en el nombre de Dios se hacen las peores aberraciones de la historia de la humanidad. Muy cierto, muy cierto. Bueno, cuando hay situaciones que no están de acuerdo al plan de Dios, ciertamente Dios quiere guiarte, Dios quiere guiarnos a cada uno de nosotros. Nosotros, como dije al comienzo, no hemos llegado. Tenemos que estar muy atentos cada día a la indicación de Dios. Ahora, lo importante para situaciones que son difíciles, ya sea hogares donde hay discordia espiritual, uno cree, otro no cree, en esos casos Dios está llamando a sus hijos a ser muy pacientes, a tener una actitud de respeto, de amor, de ternura,
pero también de fidelidad. No podemos dejar de ser fieles porque hay un problema, pero al mismo tiempo tenemos que ser muy cautos en la forma en que nos expresamos, cuidadosos de no expresar la verdad de Dios de una forma agresiva o atacando a otras personas. Al contrario, tendríamos que ser muy sensibles, porque los que no entienden de Dios, imagínate, Dios va a obrar con ellos también con paciencia y va a dar muchas oportunidades a esas personas. Dios no es un Dios que está listo para darnos por la cabeza cuando no respondemos. A veces Dios permite ciertas pruebas, pero tenemos que ser muy sensibles y estar muy dispuestos a buscar la orientación, en primer lugar de la palabra de Dios, en segundo lugar de personas capacitadas, cristianos, que sepan cómo guiar a aquellos que están deseando saber cómo obedecer a Dios en situaciones difíciles, ya sea de hogar, de trabajo u otras más que surgen. Bueno, usted, doctor, es un experto en psicología. ¿Puede un psicólogo que no conoce la palabra de Dios? Bueno, lo estoy poniendo en contra la pared, ¿no? Poder ayudar a matrimonios que están con problemas, porque yo generalmente veo, se llevan mal, tenés que ir al psicólogo, algunos otros tenés que ir al psiquiatra. ¿Podrán esos profesionales ayudarlos cabalmente en este problema? Déjame darte una respuesta que tome en cuenta distintos aspectos. Por supuesto, yo no conozco a cada psicólogo. Yo estudié psicología, tengo un doctorado en psicología, y yo sé lo que tenemos que estudiar. Respeto mucho el deseo que tienen los psicólogos de ayudar. Yo creo que hay muchos psicólogos que están dispuestos a sacrificarse para ayudar a otras personas. Ahora, la psicología es una materia sumamente interesante. Es una materia en la que uno puede aprender muchísimas cosas, cómo funciona la mente, cómo funcionan las emociones y cómo surgen los problemas, las dinámicas internas en el corazón de las personas. Podemos entender mucho de lo que ocurre en el ser humano para crear problemas, ¿ok? Pero la solución completa o plena no la da la psicología. ¿Por qué? Porque la psicología no cambia el corazón. La psicología puede darte conceptos que te ayuden a saber cómo eliminar, por ejemplo, ciertas consecuencias traumáticas en tu vida. Puede ayudarte a entender cómo funcionamos. Una cantidad de conceptos que ayudan, que tienen su valor, que son significativos. Pero cuando hablamos de la sanidad plena, estamos hablando de un corazón nuevo. Y el corazón nuevo no te lo da la psicología. Te lo da el Espíritu Santo, te lo da Dios. Por lo tanto, la ayuda que un psicólogo puede darte con la psicología solamente es insuficiente. Es insuficiente a cierto nivel. Porque sí, para mí es una solución pasajera. No te da la solución que toma en cuenta la vida eterna, lo que la Biblia presenta como el plan de Dios para aquellos que le buscan. Por eso es que es importante tener contacto con personas que son espirituales. Ahora, yo reconozco que los pastores no siempre están preparados para entender la complejidad de lo que ocurre en el corazón y la mente del ser humano. O sea que el pastor posiblemente te dé consejos que no están enfocando directamente la dinámica de los complejos problemas de hoy día. Pero si queremos una solución completa, tenemos que tomar en cuenta también lo que Dios dice. Y lo ideal sería encontrar un psicólogo cristiano. Exactamente. Ahora, desgraciadamente somos pocos. Y queremos ayudar cuanto más podemos. Personalmente yo estudié para pastor también. Y trabajé como pastor. En otras palabras, tengo, gracias a Dios, y sigo conociendo más y más de su palabra. Y trato de utilizar los principios de la Biblia en contexto con la psicología. Pero te explico cómo yo lo hago. Yo tomo como primario, como número uno, los principios que la Biblia me da. Y entonces todo lo que yo he aprendido de la psicología lo tomo, pero solamente lo aplico en el contexto de lo que la Biblia enseña. Si hay un principio que la psicología no toma en cuenta en la Biblia, lo descarto. Lo desecho. Lo desecho. Yo no voy a entrar a usar conceptos psicológicos que no tomen en cuenta los principios bíblicos. Y eso no siempre ocurre. Por lo tanto, te digo, yo respeto a los psicólogos,
creo que están haciendo una obra muy buena en muchos casos. Con todo, reconozco que hay ciertos consejos que no siguen los principios bíblicos. Y yo los he escuchado de parte de psicólogos, aún psicólogos cristianos, que no están en conexión con la Biblia como deberían estar. O sea que tenemos que ser cuidadosos y conscientes de que la solución completa no viene solamente de la psicología, sino que viene también de Dios y primariamente de Dios. Perfecto. Entonces, enseguida estaremos nuevamente con ustedes diciendo algunos principios que ayuden a nuestras queridas familias. Dios dice que a través de su Espíritu gime con deseos tremendos para que nosotros nos abramos a Dios, para que nosotros busquemos a Dios. Y en las Escrituras, en el libro de Mateo, dice que el que busca, halla. El que llama, se le abrirá. Y nosotros tenemos que decirle: Señor, desde la mañana temprano, ocúpate de mí, ocúpate de mi vida, y Dios se va a ocupar. Eso es así. Cada día que te levantes y digas estas palabras: Señor, hazte cargo de mí, ese día cambia. Y aquellos profesionales, aquellos psicólogos que realmente quieren hacer de su profesión para ayudar a sus pacientes, acérquense a Dios, que es la fuente del poder, que les va a dar lo que les falta, porque la psicología es incompleta. Hay ciertos psicólogos, por así decir, que se ha visto que el psicoanálisis no es la solución, puede determinar problemas, pero no es la solución. La solución completa viene de Dios. Así que enseguida estamos con ustedes siguiendo con este tema tan importante para nuestras familias. Estamos tratando las relaciones familiares, las relaciones de hogar, que son tan importantes, porque cuando nuestro hogar marcha sobre rieles, cuando yo estoy bien con mi esposa, los hijos reciben, digamos, esa frescura del trato amoroso de esposo con esposo. Y viceversa, cuando el esposo con la esposa no están congeniando, reciben los hijos el problema de que presentan los padres, y empiezan a haber rebeldía de los hijos, y a veces se unen con uno o se unen con el otro. Entonces, ¿qué necesidad de entrar en armonía con mi esposa? ¿Qué necesidad de amarla? ¿Qué necesidad tiene ella de amarme a mí? Y empezarnos a perdonar los pecados que hemos hecho uno contra el otro. A veces la psicología dice: debes aprender a perdonarte a ti mismo. Es una cosa rara lo que me están diciendo. El perdón únicamente puede venir de Dios. Cuando yo reconozco mis faltas, entonces el arrepentimiento es necesario. El arrepentimiento que crea el Espíritu de Dios haciéndome ver la falta. ¿Y qué es arrepentimiento? Sentir un dolor por haber pecado, por haberme apartado de Dios, por haber tenido un amor egoísta, ¿no? Y Dios nos da perdón. Inmediatamente que lo reconocemos, Dios nos lo da. Y el diablo lo hace tan difícil esto, de podernos arrepentir de nuestros pecados, a poder amar a nuestro cónyuge, aun cuando tenga problemas y equivocaciones, cuando nosotros lo miramos con el... con la mirada de Jesús, con la mirada de Dios, el otro siente. Empezamos a perdonarle, empezamos a no tanto mirar los defectos de él, sino mirar nuestros propios defectos. Y la Escritura dice: hipócrita, porque miras la paja del ojo ajeno y no ves la viga que tiene entre tus ojos. Entonces, cuando se cambia, se desfocaliza esta forma mala de focalizar las cosas, empiezan a cambiar las relaciones del hogar. Doctor, guíanos algo más. Bueno, al comenzar mencionaste como tema dos fuentes de amor. Hablemos un momentito acerca del amor. ¿Qué es el amor? Coméntenme ustedes, ¿qué piensan? ¿Qué sienten? Bueno, lo describe muy bien las Escrituras, porque nosotros no podemos entender en toda su dimensión lo que es el amor. En 1 Corintios capítulo 13, ahí describe cómo es el amor. Dice que si tuviéramos, bueno, lo leemos, sí, porque sí. No me veo imposibilitado de poder describirlo. 1 de Corintios capítulo 13, dice así, ¿os querés leerlo vos? Mientras lo buscas, quiero hacerte una aclaración, y está bien, vamos a leer en un momentito, pero, ¿sabes?
el concepto de amor que la mayor parte de la gente tiene no está relacionado con 1 Corintios 3. Uh-huh. El concepto es totalmente el concepto equivocado. Del amor que la gente tiene es un concepto humano, ¿no? ¿Cuál es ese concepto antes de leer lo que Dios dice allí? Amor egoísta. Pero ¿qué es? ¿Es un sentimiento? ¿Un pensamiento? Yo creo que es un sentir. Sexual, yo creo que es un sentir. Es lo que digo de corazón, de lo que carnalmente yo traigo como herencia, lo que mis padres, mis abuelos y todos me han heredado, lo tengo yo también. Y sale y fluye naturalmente, es un impulso. Es hermoso. Piensa hermoso. Cuando hablamos de amor es algo hermoso. La mayor parte de la gente siente algo muy positivo. De todos los impulsos es el mejor. Exacto. Piensa, hay distintos tipos de amor. Por ejemplo, está el amor cuando tú abrazas tu bebé recién nacido. ¿Qué sientes? Es un amor que no se puede describir con palabras. Explicable. O cuando tomas el rostro de tu novia y ella te mira con ojos llenos de miel. ¿Qué sientes? Son cosas muy indescriptibles hasta cierto punto. Son cosas preciosas. Y Dios nos creó con la capacidad de sentir eso que es maravilloso. Sí, sí. El amor, alguien dijo, mueve al mundo. Pero desgraciadamente no todo el amor que mueve al mundo es bueno, porque hay mucha gente que en el nombre de amor hace cosas que no están bien, que no están correctas. Entonces, ¿cómo entender todo esto? ¿Cómo diferenciar esto? Ahora sí, si quieres darnos el concepto básico, los versículos 4 en adelante va a decir exactamente. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace lo indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Es una descripción que no se aplica mayormente a lo que el ser humano vive. Es tremenda. ¿Por qué? Porque en general tenemos que reconocer, una vez que uno lee la Biblia, que hay básicamente dos tipos de amor, dos fuentes de amor. Esto que tú acabas de leer es un amor que el ser humano no puede crear por su cuenta. Tal vez lo tenemos a ciertos momentos, tenemos paciencia, pero generalmente ese amor tiende a morir cuando hay problemas, cuando hay dificultades, cuando hay incomprensión, cuando una persona se pone a pelear con la otra, el amor comienza a morir. Ese amor que leemos allí no permanece. No permanece. Entonces estamos viendo que sí, el amor que tú describiste es un amor que viene de Dios. Porque la Biblia dice clarito en San Juan, primera de Juan, que Dios es amor. Nota que no dice que Dios tiene amor. Dios es amor. O sea que la esencia de Dios es amor. Él quiere fluir en nuestras vidas con las características que Él tiene. Él quiere fluir con amor. Pero desgraciadamente nuestra condición pecaminosa que describimos hace un momento, ¿te acuerdas cuando Adán y Eva comenzaron, pecaron y se escondieron? Cuando uno tiene esa condición pecaminosa, se esconde, acusa el uno al otro. Ese amor que sentimos es un amor egoísta. Entonces yo generalmente trato de explicarle a la gente que Dios quiere que amemos, pero Satanás también quiere que amemos. Porque el amor egoísta nos envuelve en relaciones incorrectas, en formas inadecuadas de relacionarnos. Entonces sí, Dios quiere que amemos, pero muchas veces nosotros no amamos como Dios quiere que amemos, sino que amamos con un amor egoísta. Y tendríamos, para crecer como personas, tendríamos que discernir entre el amor egoísta y el amor abnegado o generoso o que se da de parte de Dios. O sea, uno es un principio y el otro es un sentimiento. Bueno, sí y no, porque en realidad los dos son sentimientos. Yo estoy seguro que tú, como creyente en Dios, tienes unas emociones muy profundas. Es amor. Es un amor que viene de Dios y fluye con paz, con gozo, con paciencia, con benignidad, con bondad, con fe, con fidelidad. Todo eso es amor de Dios fluyendo y creando en ti un sentimiento. Tú tienes sentimientos, ¿no es cierto? Pero los sentimientos tuyos no gobiernan tu conducta. Los sentimientos tuyos son sentimientos que están en armonía con lo que Dios dice, porque es Dios en ti. Ahora, si Dios no está en mí, si yo no busco de Dios cada día, el amor que yo experimento va a ser el fruto de mi egoísmo, de mis deseos, movido por el impulso del enemigo de Dios, que es Satanás.
La Biblia dice que Él está buscando como león rugiente cómo afectar nuestras vidas. Y Él se goza. Escucha bien lo que voy a decir. Satanás se goza de que amemos. Él quiere que amemos. Con amor egoísta. Dime, el amor adúltero, ¿es de Dios? No. Pero el hombre que vive un amor adúltero, o la mujer que vive un amor adúltero, están diciendo siempre: ¡ay, qué hermoso! ¿Cómo me entiende? ¿Cómo me quiere? ¡Ah, yo me quedo con este hombre, con esta mujer! Porque el mío o la mía no me entienden. ¿Te das cuenta? Ellos sienten un amor profundo, real. Es maravilloso lo que está allí. Pero no es de Dios. Es un engaño, finalmente. Es un amor egoísta. Y si yo no discierno ese amor, yo continúo defendiendo lo que ese amor crea en mi vida. Y eso va a llevarnos a la destrucción eventualmente. Por eso es que yo tengo que reconocer y discernir cómo es el amor de Dios. Ese amor no es en primer lugar un sentimiento. Acepta los sentimientos como son parte de nuestro ser. Ese amor acepta los sentidos, porque los sentidos no tienen nada de malo, pero no, esos sentidos no gobiernan mis decisiones. Una vez más, el gran imitador imita al amor de una manera confusa, ¿no? Para seguir engañando y confundiendo a los seres humanos. Bueno, acá empiezo a descubrir un poco más la astucia y el poder que tiene el enemigo de las almas, porque muchas veces los cristianos nos basamos en que Dios todo lo puede y confío en sus fuerzas y me relajo, como hicieron los discípulos cuando Jesús los mandó a orar en el monte del Getsemaní y me duermo, y dormido allí me devora este león rugiente que anda dando vuelta, ¿no? La importancia entonces de no subestimar el poder del enemigo. Miren cómo copia ese amor y donde nos tiene a toda la humanidad realmente engañados, porque todos decimos amar, pero sin embargo amamos con un amor más parecido, por no decirte idéntico, al que describiste recién, que al que leíamos hace un ratito. Exacto, exacto. Qué grande que muchas veces la mujer ya no soporta a su esposo. Quizás todo lo que le hace el esposo le molesta. Esa enemistad que empieza a haber en el hogar es creada por el enemigo de nuestras vidas, ¿no? Y a veces, viene fulano, ay, qué linda conversación tengo con él. Y así empieza lo que finalmente se transforma en un adulterio. Por eso acá el doctor nos está diciendo que el amor es un principio y que cuando un hombre elige a una mujer, la elige para siempre. Lo que pasa es que luego las relaciones se van desgastando o se va viendo solamente lo malo y no se pondera y se valora lo bueno. Entonces dice, escoba nueva, barre bien. Y eso pasa en todo matrimonio. En todo matrimonio, cuando se busca a Dios, aun cuando seamos viejitos, se renuevan los votos, digamos así, entre esposo y esposa, y se renueva la vida, y empieza a haber otra vez felicidad. Quiero afirmar otra vez que este amor abnegado de Dios no se fundamenta en los sentidos. Los sentidos están bien, pero en el caso del amor egoísta, la persona ama de acuerdo a lo que él le gusta escuchar, lo que le gusta ver, lo que le gusta comer, lo que le gusta sentir en el cuerpo. Eso es lo que mueve las decisiones, las elecciones de la persona que vive con amor egoísta, lo que yo quiero. En cambio, el que tiene el amor abnegado de Dios se fundamenta en principios bíblicos. Y el Espíritu Santo de Dios crea en el ser humano la experiencia de amor fiel. Es gozosa, hay emociones muy profundas, hay emociones sinceras, reales, que Dios crea en la vida de aquel que quiere ser fiel a Dios. Y ese amor es ciertamente mucho más hermoso que el amor egoísta que satisface temporariamente, en forma pasajera, nuestras emociones o deseos carnales. En 1 Corintios dice, no busca lo suyo. El amor egoísta busca sentirse bien uno. El amor abnegado, que le podríamos llamar el de Dios, que es un principio, que es una plantita celestial, que hay que cultivarla, que hay que regarla, si no, muere. Y eso lo hacemos todos los días. Entonces el esposo busca ser feliz a la esposa. No tanto sus sentimientos y lo que él quiere, sino lo que quiere
lo mejor para el otro y viceversa, y cambia todo rotundamente. Entonces no es lo mismo el amor egoísta, el amor que viene finalmente del diablo, y el amor de principio que viene de Dios. No se irrita, no se irrita. ¿Cuántos esposos especialmente se irritan con la mujer? ¿Y cuántas mujeres especialmente con su esposo se irritan? Se van perdiendo el respeto. Es cuando nos quedamos con las baterías vacías, y las llena el diablo, pero para otro lugar. Tenemos que llenar nuestro ser del amor abnegado de Dios. No busca lo suyo, busco la felicidad de mi esposa, busco la felicidad de mis hijos, y eso, mis amigos, se aprende. Exacto, exacto. Amén. Hacemos un último corte, Edgardo, para estar cerrando el programa en un ratito, pero es un tema que daría para varios programas. No sé si el doctor se quiere quedar. Bueno, corte y enseguida estamos con más. Ya nos estamos casi despidiendo de ustedes y se torna este programa cada vez más interesante, porque es la solución, debiera ser la solución para cada hogar. Pero acá me dice Fabio, necesitaríamos cuántos programas, ¿no? Adelante, doctor. Bueno, quería tal vez mencionar, antes de terminar aquí, cuán importante es entender la motivación de este amor egoísta y el amor abnegado de Dios, o el amor generoso de Dios, que se niega a sí mismo. Cuando hablamos de qué es lo que mueve el amor egoísta, generalmente es satisfacer al yo, lo que a mí me gusta, lo que yo quiero. Damos amor para recibir amor. O no damos amor para castigar o manipular. En esas tres frases tú tienes el contexto básico de lo que el amor egoísta hace en la vida de un ser humano. Y ciertamente cuando funcionamos desde ese centro, vamos a crear toda clase de problemas en nuestros matrimonios o en nuestras relaciones, porque a nadie le gusta vivir con una persona que siempre está pensando en lo que yo quiero. Al contrario, si tú vives con una persona que está tratando de agradarte, de darte cosas, de hacerte feliz, tú tienes una actitud totalmente diferente. Y esa es la motivación del amor egoísta, la motivación del amor abnegado, del amor que se entrega, que se da, que está dispuesto aún a sacrificarse por otros. Es totalmente diferente. No tiene sus raíces en el corazón humano, tiene sus raíces en el corazón de Dios. El amor abnegado viene de Dios, es de Dios, y nosotros podemos recibirlo cuando nos abrimos a que Dios obre en nuestra vida, cuando queremos ser obedientes a lo que Él dice. Entonces, Él crea en nosotros, Él motiva en nosotros. Hay un deseo de obedecerle a Dios por lo que Él ya hizo por nosotros. Tenemos una fe, una confianza, sabemos lo que el futuro tiene para nosotros y estamos gozosos de lo que Dios ha hecho, y como resultado de esa seguridad interna, de esa paz interna, queremos bendecir a los que nos rodean, queremos darle lo mejor a los que nos rodean, no solamente al esposo, a la esposa, a los hijos. Queremos alcanzar a otras personas. Hay una pasión que te mueve de sonreír, de bendecir, de ayudar a otros. Ese es el gozo, el amor de Dios en nosotros, que ciertamente es un principio, pero también es una realidad emotiva. Es una realidad que mueve el corazón. Yo siento un amor, una pasión por las cosas de Dios ahora. Y las cosas de Dios son seres humanos. Las cosas de Dios no son las materiales, son las cosas, los seres humanos. Entonces, en mi propia vida, yo trato de buscar, es como que estoy siempre a la pesca. ¿Cómo puedo relacionarme con esta persona, con esta otra? ¿Qué puedo hacer para el bienestar de esta persona? Bueno, de hecho, Jesús siempre se ganó el corazón de sus oyentes. Primero vio su necesidad y se ganó su corazón. Y luego les habló de las verdades del cielo, ¿no? Pero primero siempre usó las emociones. Exacto. Ahora, qué importante, en la medida que yo amo al otro en forma abnegada, finalmente es lo que recibo. Sí. Qué extraordinario, y viceversa. Pero no lo hago por recibir. Exacto. No lo hago con esa doble sensación. Lo hago porque Dios puso en mi corazón un deseo de ayudar a la gente, aunque me traten mal, aunque no me respeten. Está el deseo en mi corazón de poder bendecir. Y cuando uno empieza a crecer en esto, es como que al comienzo una plantita que apenas se mueve, con el tiempo se fortalece, se robustece y llega a ser algo sólido en tu vida.
y tú empiezas a tener una vida estable, una vida gozosa, una vida que los problemas diarios no te van a desviar. Es algo tan maravilloso. Ahora te voy a mostrar las consecuencias, unas poquitas consecuencias del amor egoísta o el amor abnegado de Dios, el generoso de Dios. Cuando tenemos amor egoísta, las consecuencias generalmente son un cierto nivel de gozo, alegría y felicidad pasajera. Pasajera. Te podría dar cantidad de casos históricos o personas que yo conozco hoy día que han buscado ese amor egoísta, gozan cierto nivel de felicidad, pero quedan vacíos por dentro. Esa felicidad está mientras tienen esto. Corta. Y después se va. Es como que están siempre buscando algo nuevo para crear esa excitación que ellos necesitan. Pero trae consecuencias muy tristes en muchas otras áreas. Las consecuencias son una lista larga de experiencias negativas en la vida de una persona. Por otro lado, el amor abnegado crea una estabilidad interna, emotiva. Hay un gozo profundo. Generalmente el amor egoísta hace que nuestra felicidad dependa de lo que nos rodea. El dinero que tengo, el coche que tengo, la casa, la esposa. ¿Viste? Si me tratan bien, estoy feliz. Pero en cambio el amor abnegado de Dios, el amor generoso de Dios, crea en nosotros una paz interior, un gozo interior que no depende de lo exterior. Puede haber problemas a nuestro alrededor y sin embargo dentro de mi corazón hay paz, hay gozo. Puedo tener lágrimas en los ojos por alguna crisis que estoy viviendo y sin embargo mi corazón está lleno de la paz de Dios. Eso es un milagro que Dios quiere crear en tu vida. Tú que estás escuchando, no importa quién seas, tienes un hogar, una familia, tal vez eres un esposo o esposa o eres una persona sola, pero Dios quiere darte a ti ese amor que crea una estabilidad eterna en tu corazón. Y para eso tienes que buscarlo a Él. Trata de acercarte a Dios, compra una Biblia, léela todos los días. Busca personas que conocen la palabra de Dios. Pídeles que te ayuden a entenderla si no la entiendes. Pero si tu corazón pide, Dios va a responder. Porque al que llama, Él le responde. Amén. Bueno, estamos gozosos, estamos con un corazón en paz para poder compartir cuando tú quieras la palabra de Dios. Por eso ahí están nuestros teléfonos para que puedas comunicarte. Tenemos alguna bibliografía que puede ayudarte. Estamos para servirte, ya seas hombre o mujer. Gracias. Gracias, doctor. Ha sido un placer. Gracias, Fabio. Gracias a los dos, ¿eh? Porque realmente necesitamos estas cosas. Que Dios sea tu paz. Amén.